Ya. Perdón, Prensa Escenario, ¿verdad? Ajá. Mira. Hola amigos de Prensa Escenario, yo soy Gabriela de la Garza y quiero invitarlos a que no se pierdan el próximo estreno de Nos Vemos Papá este 18 de enero en sus cines. Y no se pierdan Lynch, donde también vas a salir. Y no se pierdan Lynch, segunda y tercera temporada próximamente por Mundo Fox. Eso, gracias. Exacto, sí. Pues sí, regresé en diciembre de Buenos Aires, estuve ya 2 meses rodando Lynch, la segunda y la tercera temporada, que es un proyecto que saldrá para, yo creo que más o menos para abril, todavía no está confirmada la fecha, pero más o menos por Fox, por Mundo Fox. Es un proyecto que afortunadamente se va a ver simultáneamente desde Argentina hasta Estados Unidos. Entonces, es un público diferente al que le voy a llegar. Es una historia en donde yo interpreto a Irene, una agente de la Interpol, aparentemente, y es una historia de misterio. Y es de las historias que, pues, que creo que se le quedan al público en la mente y son las que me gusta interpretar. Gaby, hace poco se terminó de filmar Las Acaricio, tú estuviste, fuiste parte del proyecto, pero en este caso, en la película, ya no formaste parte. ¿Qué les deseas a tus compañeras, a Ana y la Reguera? Que... Les deseo toda la buena vibra del mundo. Seguramente harán un muy buen trabajo, tanto Ana de la Reguera como Ileana Fox, que son las nuevas integrantes, las nuevas Aparicio. Y todas seremos Aparicio de aquí para el rato, ¿no? Entonces, muy lamentablemente para mí, por lo menos no pude estar en la película por cuestiones de fechas, no hay nada más que eso. Yo estuve grabando en Argentina una serie, Lynch, para Fox, y bueno, por cuestión de días, desafortunadamente no pudimos machar las fechas, y pues así pasa a veces, ¿no? Ni modo, toda la buena vibra, estoy segura que al público le va a gustar. ¿En Lynch con quién compartes crédito? Con Natalia Oreiro, estoy, ¿no? Con Jorge Perugorría, que es uno de los actores más conocidos de Cuba, uno de los mejores actores de Cuba. Estoy también con Natalia Oreiro, que es uruguaya, está Alejandro Calva, que fuimos los únicos 2 mexicanos que estuvimos por allá, Raúl Taibo, argentino, en fin, es un elenco ahora sí que completamente latinoamericano, multicultural, cosa que no se esconde en la serie, al contrario, es parte de la historia. Y bueno, es una historia de misterio, como mencionaba, y fue una gran experiencia compartir pues esta historia con diferentes directores, productores y actores de diferentes nacionalidades. ¿Cuál fue tu papel ahí o de qué la hiciste? Mi papel se llama Irene, es una aparente policía del Interpol, agente del Interpol, y bueno, pues llego a meterle un poco de más misterios, es que se necesitaba a la historia, porque tiene una especie de doble personalidad. ¿Para cuándo llegará? Más o menos para abril, yo creo que de este año estaremos estrenándolo. ¿Y en próximos proyectos dónde te vamos a ver? ¿Teatro, cine? Ya hay Estoy completo. Todavía en Amor, Dolor y lo que traía puesto. Estamos por empezar una gira. El día de mañana estaremos en Puebla. Vamos a estar en Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Querétaro, en fin, varias plazas. Seguimos de viernes a domingo en el Teatro de los Insurgentes. Y pues muy emocionada ahora con el estreno de Nos Vemos Papá, que por fin el público mexicano va a tener chance de verla a partir de este viernes 18. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos.